Sí, buena tarde ya. Gracias, presidenta, ministra. Como se ve, venimos de la manifestación de Nissan a las puertas de este hemiciclo. Esta es su camiseta, esta es nuestra camiseta, es la nuestra gen. Señora ministra, nos dirigimos especialmente a usted, a una parte del gobierno, a la Unidas Podemos. Don Alfredo, como dice mi compañero Rufián, no hace, se lo obliga. Usted tiene el instrumento más importante para poder solucionar este tema y muchos más, que es el BOE, que es los consejos de ministros. Igual que usted trajo el Real Decreto Ley de derogar el artículo 52D, muy bien traído, por cierto, y que le felicitamos, traiga también la derogación del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, que estoy seguro que lo va a hacer. Con esto solo ya solucionamos el problema de Nissan y muchos más, entre otras cosas. Vayamos al grano. Tenemos discrepancias, algunas importantes, y que vamos a hacer en forma de enmiendas, porque damos por supuesto que se va a tramitar en forma de proyecto de ley este Real Decreto Ley. De momento, tres cuestiones, una de presente, una de futuro y otra de urgente, muy urgente. Primero, una cuestión de presente. Los ERTES han funcionado relativamente bien, pese a nuestras discrepancias de gestión, sobre todo en errores y retrasos de pago. Pese a todo ello, es justo dar las gracias en ese sentido por parte de los trabajadores y trabajadoras, que es importante lo que ha hecho con el tema de los ERTES, un gran instrumento. Y le pedimos que el plazo de los ERTES, la ampliación de los plazos de los ERTES se amplíe, y era necesario sobre todo para algunos sectores. Por eso anunciamos que vamos a votar favorablemente a su Real Decreto Ley. Dicho esto, tenemos discrepancias seriamente en algunos puntos. Uno, el principal es quien paga la factura del tema de los ERTES, el tema de la seguridad social. El tema de exoneraciones, el tema de excepciones a la seguridad social no deja de ser que paguemos la factura a los trabajadores y trabajadoras, que son los que cotizamos a la seguridad social, no el resto de la sociedad. Entonces nosotros, y claro, si seguimos pagando la factura a través de dinero de la seguridad social, pues seguimos descapitalizando la seguridad social, nuestra, que es la joya de la corona de protección de los trabajadores. Y luego se va a endeudar falsamente la seguridad social y aquí empezará todo el show, ¿no? También lamentamos otro tema que ustedes se comprometieron, que es la de establecer una prestación para padres y madres que no pudieran acudir al trabajo por causas directas del coronavirus. Esto sigue pendiente y esperemos que tire adelante, ¿no? Segundo, una cuestión de futuro inmediato, que ya le he reiterado varias veces. Hace tiempo que venimos avisando que lo que se necesita es acabar con el dispositivo, con la legislación antisocial que implementaron Rajoy y Zapatero entre el 2008 y 2010 y 2013, perdón, y que sigue vigente y que sigue sin hacerse nada, se seguirá aplicando tan pronto como desaparezca este escudo social del que tanto presumen. No puede haber escudo social sin desmontar las dos reformas laborales. Como mismo cumplan la parte que dicen que es las fases más perjudiciales, y esto estamos esperándolo porque ya empieza a ser una cuestión de urgencia. No se puede haber, como decía, escudo social sin, con las dos reformas laborales, con el artículo 135 de la Constitución, con la reforma de pensiones de 2013 y las leyes represivas como la ley Mordaza para combatir la disidencia política y sindical, para combatir los derechos de los trabajadores y los derechos de los pueblos, que es la razón de ser de nuestro partido. La no derogación de estas normas, que ustedes en la oposición siempre criticaron, es la peor y más peligrosa de las políticas sociales. Y no es lo que esperan nuestros votantes ni los suyos. Tercero, una cuestión urgente, tan urgente que ya vamos tarde. Lleida, Alcarràs, Soses, Serós, Aitona, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Torres del Segre, Sucs i Raïmat. Los ciudadanos de estos municipios están sufriendo. No son los únicos, es cierto. Lo sabemos, pero los citamos para que toda esta Cámara recuerde que existen. Creemos, ministra, que usted seguro que empatiza con estos pequeños pueblos poco poblados, que no hacen ganar elecciones, pero donde hay ciudadanos que tienen los mismos derechos que los de las grandes ciudades. Por favor, no abandonen a estos municipios del Segrià y los demás Segrías de cualquier parte y de cualquier pueblo del Estado que puedan venir y que nos tememos que puedan venir. Voy acabando. Viendo cómo están las cosas, viendo cómo está sufriendo la gente, no solo por las enfermedades y los fallecimientos, sino también por no poder trabajar, por no poder llegar a fin de mes, por no saber si van a ser despedidos, si van a tener derecho de paro, si podrán mantener su pequeña empresa. Solo para empezar, el resto vendrá, como les decía, en forma de enmiendas. Le hago tres propuestas muy concretas, que seguro usted, señora ministra, conociéndola, ya debe tener en mente por su sensibilidad, ¿no? Que ningún trabajador pueda ser sancionado por falta de asistencia al trabajo en zonas afectadas por rebrotes y con recomendaciones públicas de confinamiento. Dos,
parar el rock de paro, que nadie sufra por haberse quedado en situación de desempleo desde febrero y que sigue sufriendo viendo cómo se acerca cada vez más el fin de su prestación de desempleo sin tener posibilidad real de encontrar trabajo. 3. Algo de lo que nadie habla. Bueno, sí he hablado un parto solo y pienso que será motivo de hablarse los próximos días, semanas y meses. Que no se reduzca el importe del paro pasado los 6 meses, desde el inicio de su percepción. A mediados de septiembre, los trabajadores que entraron en ERTE justo al principio del estado de alarma cumplirán medio año en el paro. Y usted sabe que si ahora están cobrando 70% de su sueldo, a partir del 7º mes pasarán a cobrar la mitad. Hay que poner remedio con urgencia, señora Díaz, pues se trata de una emergencia social sin ninguna justificación ni sin una responsabilidad por parte de los trabajadores y trabajadoras ni tampoco de los pequeños y medianos empresarios. Es muchísima la gente que no puede vivir con la mitad de un sueldo que ya es precario por sí mismo. Téngalo en cuenta. En el tema de autónomos, simplemente lo que ya han dicho los compañeros, lo que dijo mi compañero Rufián hace unos días aquí, que se amplíen las protecciones, el trabajo que están haciendo hasta el 31 de diciembre y que se revise el tema de poner un límite a las pérdidas del 70%, como mínimo el 50%. Pienso que es más justo y debe ser así. Señorías del Gobierno, ustedes son los competentes, estamos hablando de trabajo y seguridad social. Esto no lo puede arreglar un conseller desde la Generalitat. Ya nos gustaría, y por eso queremos ser independientes, ¿no? Y combatimos para serlo. Como decía, no lo puede hacer un conseller desde la Generalitat, ni mucho menos un alcalde que está sufriendo como el que más. Les corresponde a ustedes hacer este urgente trabajo. Y por todo ello esperamos que se nos admitan nuestras propuestas. Tampoco quisiera ya acabar, que ahora sí acabo, sin olvidarme de que el tema del ingreso mínimo vital, otra de las joyas de la corona que ustedes han hecho y que les felicitamos porque hacía falta. Hay gente que no puede vivir y que necesita urgentemente esa medida, pero en estos momentos, según datos oficiales, hay 75.000 personas que lo han recibido ya y la promesa era de llegar a 850.000 familias y 2,3 millones de personas. Es un ingreso mínimo y recalco la palabra vital. Gente, claro, que la gente que necesita este dinero es imprescindible. Muchísimas gracias y perdón por haberme pasado 20 segundos. Muchas gracias, señor Salvador.